Ok, esto es el Hotel de Ville o la Alcaldía de París. Vamos a ver esta exposición de Coluche, que fue un comediante francés. Hoy es un buen día para hacer museos porque está lloviendo, mis hermanos. Sí, estamos acá en el Museo del Hombre. De panadería, digno. Aquí estamos montados en la camionetica, vamos para Katia, para el 23. Avais-tu rencontré les hommes et les femmes de Neandertal qui vivaient déjà depuis longtemps au Moyen-Orient? Souris, Claudine. Non seulement cette rencontre a bien eu lieu, mais des enfants sont nés de cette rencontre, probablement très peu, mais suffisamment pour que moins de 100 millions après. Il en reste encore des traces dans notre génome. La morphologie de ces hommes et de ces femmes de Néandertal ressemblait à la nôtre sur beaucoup d'aspects. Les jeunes enfants Néandertal en particulier avec un front bas et que horrible. Le crâne s'allongeant vers l'arrière. Les arcades sourcilières très prononcées étaient arrondies et les orbites circulaires des yeux se caractérisaient par leur grande taille. Le nez volumineux possédait une grande ouverture nasale. Au niveau de la mâchoire, les mandibules étaient fortes, tandis que le bas du visage était marqué par l'absence de menton. Merci de votre participation à cette expérience. Ah, Claudie. Nous vous invitons maintenant à retrouver l'histoire. Mis armas, y hoy vamos a la ópera de París. Estamos buscando la entrada, pero... Ah, yo creo que es aquí. No, yo creo que es del otro lado. Claudinho, es del otro lado. Claudinho, estamos perdidos. No, café. Quiere café el otro. No, vamos a entrar, mijito. My gosh, mírame esto, mis armas. Este es un palacio de panadería donde, ¿sabes? Hago mis reuniones con las celebridades de Hollywood. Bueno, este palacio servía para ceremonias reales y reuniones de la alta sociedad de aquella época, pues, de la época del rey, y después del rey, pues esto pasó a manos del Estado. Mis armas, el Museo del Louvre. Mírenme esta belleza. A mí me dijeron que viniera para acá, que iba a encontrar una peluquera que alisa el pelo arrechísimo, que se llama la Mona Lisa, pero me parece raro en un museo. Ajá, ahí está la tipa. Dice,
La Joconde, Mona Lisa. Yo no sé si es porque es mona o porque alisa el pelo bien, pero vamos a buscarla para ver. El techo es espectacular. El poco chino que hay aquí, mi hija, esto no es normal, ¿ok? Demasiado. Mira, ve este sentido. Casi que Lady Gaga, pues. Vimos al Funicure. A Claudia. El edificio este alto es la Torre Montparnasse. Todo esto es París y la Torre Eiffel no se ve porque está hacia allá. Bueno, hoy nos vamos a Versalles y vamos a esta estación que se llama Gare d'Austerlitz, a donde salen los trenes hacia Versalles. Acá estamos esperando el tren que llega dentro de 6 minutos. Ustedes no creerán que yo voy a hacer esta cola. Pues no, mis armas, yo voy para allá, mira. El salón del espejo, mi amor. O el salón de los espejos, ahí. Y aquí en las caballerizas del rey pueden visitar las carrozas de la época donde viajaban los reyes y las reinas. Es un espectáculo, mira. Y acá está la más lujosa de todas las carrozas. Wow. Con oro. Mira los detalles. Y esta fue la carroza fúnebre del rey Luis XVIII. Mis armas, ya me voy de París. Qué difícil despedirse, pero creo que vengo el mes que viene, es casi seguro. Así que gracias por seguir este vlog y nos vemos en el próximo video. Chao.
Mi Jarma se suscribe, mi Jarma le da like, mi Jarma comenta y mi Jarma comparte. Esta semana los saludos van para Titina65, Joshua Ben, Jonathan Molina y en especial a mi Jarma Francis Girala, que fue la primera persona en comentar el video anterior. Besos, mi Jarma.